Deporte Total Venezuela. En este momento nos encontramos con el manager de Marinero de Carabobo, Robert Pérez. Robert, bienvenido a Deporte Total Venezuela. Cuéntanos tus impresiones en cuanto a este nuevo rol que asume dentro del béisbol profesional. No, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, no, mira, como le he dicho, con bastante responsabilidad, con bastante disciplina, con deseo de hacerlo bien, y nada, esperando que Dios me dé esa bendición y trabajo, pues trabajo con los muchachos con mucha responsabilidad. A mediados de la temporada pasada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, manifestaste que uno de tus deseos era ser manager. A corto plazo se te cumplió porque hoy vas a debutar como manager de Marinero de Carabobo, pero sin embargo, antes de este debut con Marinero, tuviste la oportunidad de dirigir a la selección de Venezuela que participó en los Juegos del Alba. Cuéntanos cómo se vive ahora este nuevo rol dentro de Robert Pérez, porque ya pasaste de pelotero a coach y ahora a manager. No, tranquilo, como lo acabo de decir en la otra entrevista anteriormente, de verdad que tranquilo, con responsabilidad, con la frente en alto, asumiendo que, bueno, tengo mi cuerpo técnico que me va a ayudar, los peloteros esperando que todo les salga bien, me puedan ayudar y con mente positiva al 100%, que Dios nos bendiga, ¿verdad que sí? Luego de la pretemporada, ¿cómo visualizas el equipo? ¿Cuál es, ves la fortaleza que tiene el equipo y cuáles serían esas cosas que están próximas a mejorar? No, el equipo creo que bastante compacto. Creo que nuestra profundidad va a ser más en el picheo. Creo que Tuba necesita de todo, ofensiva y defensiva y picheo, pero creo que para ganar juego necesita un picheo y creo que Marinero tiene tremendo en el papel, tenemos un buen picheo. Creo que ese es lo fuerte de nuestro equipo. Independientemente tenemos buenos bateadores, buenos peloteros de experiencia que juegan en la otra liga y que han demostrado que pueden batear. Bueno, ya para cerrar, Robert, un mensaje para la afición del béisbol y sobre todo para la afición de Marinero. No, bueno, contento, que vengan al estadio, entradas gratis, vengan a apoyar el béisbol, especialmente este béisbol que está creciendo, es nuestra tercera edición. De verdad que con mucha sinceridad se lo puedo decir, este béisbol ha venido creciendo, la calidad ha venido mejorando y eso es lo que queremos, apoyarla y que siga creciendo. Bueno, muchas gracias, Robert, y éxito. Dale, bien.